¿Qué? ¿Que Alina Lozano no estará en Pedro el Escamoso parte 3? De por Dios, los chismes no vuelan, se teletransportan. A ver, mis amores, ¿cómo les explico este chisme? Dicen que no va a estar, que porque supuestamente no le dieron el trato digno de una primerísima actriz, que le pagarían supuestamente los mismos 1000 pesitos de Pedro el Escamoso que le pagaban hace 22 años. Todo quieren tan barato, es que no hay, ojalá que sí esté y que sí pueda negociar sus dolaretes. ¿Qué habré hecho yo para estar pagando esto en esta reencarnación? No tener a Alina Lozano como Nidia en Pedro el Escamoso. ¿Pero quién? ¿Quién desatará las fúricas y desbordadas pasiones de Pedrito Coral? Ay, muñecos, ¿quién será? Virgen Santísima, otra pata que le nació al cojo. Dicen que la actriz que podría meterse en la lencería de Doña Nidia sería la gran actriz Luli Bosa. Qué cambio. Muy buena actriz, pero va a ser fuerte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será esto cierto? Y como un chisme trae otro, me llamaron a contar que parece que Luz Estrada no va a ser Doña Nidia, sino otro personaje nuevo. Que el personaje de Doña Nidia, al parecer, está como pan de queso maluco, que nadie lo quiere y al parecer no estará. Y mi mamá, pues, lo último que supe de ella es que estaba haciendo una peregrinación a Tierra Santa. ¿Qué pasó con Doña Nidia? ¿Dónde está Doña Nidia? No, mi mamá se fue a un retiro espiritual. Porque estaba, realmente estaba muy mal de la cabeza y ella se fue a un retiro espiritual y se quedó meditando. No la hemos podido sacar, no sabemos si está en la India, si está en Tailandia. Sabemos que está meditando porque de vez en cuando nos manda unas cartas con solo una frase que dice Om. Pero a mí me habían contado que estaba con un hombre menor. Ah, tal vez nos tienen engañadas porque hay una herencia que está ahí jugando y que hay una cláusula que dice que si ella se vuelve a casar y menos con un hombre menor, pues pierde toda la plata. Entonces hay una posibilidad de que mi mamá nos está diciendo que está meditando y realmente tenga un colágeno por ahí. Tesoritos divinos, nos podemos parar en una pestaña, pero no nos vamos a resignar a que cambien a Alina Lozano de Doña Nidia. Queremos que negocie. Ojalá que sí. Un beso para ti, Alina Lozano. Te queremos aquí en Pedro el Escamoso. Soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.